Hoy venimos a La Garrocha, en la provincia de Girona, concretamente al pueblo de Oix, para recorrer la cresta del Ferrán, muy conocida en el mundo de los escaladores. Empezamos nuestra aventura casi de madrugada, porque el recorrido será largo y tendremos que aprovechar la luz del sol. Desde el coche seguimos un sendero unos 20 minutos hasta llegar a una especie de calzada romana, donde hay pintada una flecha roja a nuestra izquierda. Aquí empezamos a subir. Aunque para los más expertos sea sencillo, para la mayoría de nosotros es un nuevo reto, ya que no hemos tocado casi nunca el tema de la escalada. Pese a no ser complicado, ya nos vamos dando cuenta de lo que nos vamos a encontrar, hasta que al final llegamos a lo que sí que es el inicio de la cresta. Echamos a volar nuestro halcón para poder tener una vista aérea de lo que nos espera. Majestuoso. Empezamos a subir poco a poco esta primera pared y lo hacemos asegurados por la cuerda, que aunque no es muy difícil por tener muchos agarres naturales, existe el riesgo de caída constante de piedras. Llegamos a la cueva, paso característico de este recorrido, y dedicamos unos minutos a la fotografía, ya que las vistas y el lugar merecen la pena. Seguimos subiendo y lo hacemos por una gran grieta en diagonal, aunque también se puede subir por la parte izquierda donde hay un árbol. Ya en el exterior, seguimos gripando y escalando. La trepada no tiene complicación, pero la altura impresiona. Aquí podemos ver uno de los pocos escapes que hay, un mayor asegurado por una cuerda voltea una roca. Subimos una pequeña arista y en un pequeño replano aprovechamos para beber un poco y comer algo, y de paso tomar unas vistas aéreas.
Después de haber cogido fuerzas, seguimos avanzando nuestro camino y pronto llegamos a un rappel de 25 metros. Aquí encontramos un nuevo escape. A continuación, afrontamos el paso más difícil de la cresta, que se trata de un flanqueo por la parte derecha muy aéreo y donde todos vamos asegurados. Recordar que en este recorrido no encontraremos pasos con gran complicación. La dificultad está en la duración del recorrido, ya que estamos hablando de una cresta de unos 2 kilómetros. Subimos, bajamos, grimpamos, hasta que ya, después de casi 7 horas, podemos ver el mástil de la bandera. Ya estamos en lo alto del Ferrán, de 983 metros. Pero ahora nos queda el retorno, de algo más de una hora, que empezamos bajando por un sendero que sale a la izquierda hasta llegar a una ermita y un refugio. Después sigue por un camino por un bosque muy bonito, hasta llegar al inicio de la cresta. Thank you.